Gracias. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Soy Mericia Morales Curiel, coordinadora de vinculación de Americas Research Network, consorcio de museos y universidades que hoy se une a la UDLAB Jenkins Graduate School, quien alberga este webinar que tenemos hoy y forma parte de la última emisión de serie de webinars, Mujeres a 500 años de las Américas. Hoy tengo el honor de presentar a dos grandes ejemplos de mujeres creativas de México para el mundo. En verdad, eh, me considero personalmente fan de, eh, seguidora, eh, cre creo, ¿no? cre creyente del trabajo que estas dos creativas nos presentan hoy. La primera artista visual es la maestra Betsabeth Romero. Y eh, también nos, nos, acompa nos acompaña la doctora Itandewi Jansen, directora de cine de origen mixteco. Como cineasta e investigadora, la doctora Itandewi está interesada en la interrelación entre ficción y documental y en la sinergia entre la teoría y práctica del arte. Ella estudió una maestría en dirección de cine en la Academia de Cine de Ámsterdam y terminó. Su doctorado en la Academia de Artes Creativas y Escénicas de la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Su investigación de doctorado se centró tanto en la práctica como en la teoría de cine acentuado. En la actualidad está interesada en cómo el cine representa el arte de la realización cinematográfica y cómo esto se relaciona con los aspectos de la autorreflexión en el cine. Ha sido jurado de diferentes festivales de cine y ha participado en el comité de lectura de algunos programas de desarrollo de guiones. Sus propias películas se han proyectado en festivales internacionales, como el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam, el Festival Internacional de Cine Morelia. Su cortometraje El último consejo eh, recibió varios premios internacionales y fue nominado al Premio de la Crítica de Cine Diosa de Plata en 2013. Su más reciente proyecto cinematográfico, Tiempos de Lluvia, combina un enfoque de ficción con elementos documentales y cuenta con el apoyo del Consejo Mexicano para las Artes y la Cultura, el Conaculta. Eh, para, eh, bueno, en su haber ha desarrollado diferentes eh, proyectos de, de guionismo, producción y dirección. A continuación les voy a leer la semblanza de la maestra, Betsa, de la doctora Betsabe Romero. Ella es licenciada en comunicación con especialidad en comunicación participativa por la Universidad Iberoamericana, maestra en artes visuales por la UNAM y ha recibido diferentes diplomas y ha desarrollado diferentes estudios en París en eh, Escuela de Historia del Arte del Louvre, doctorante de Historia del Arte de la UNAM y recibe la condecoración Chevalier d'Arts del gobierno francés. Ha realizado más de 100 exposiciones individuales en los cinco continentes, entre las que destacan la del British Museum, el Grand Palais, York Avenue en Washington. Eh, entre otras Me, bueno una de las piezas de la que va a estar mostrando hoy es ofrenda mon monumental del zócalo de la Ciudad de México intervención en fachada e interior del edificio de México en la Feria Universal de Dubai 2021 Nevada Museum of Art neuburg Museum Nelson and Atkins Museum of Art Museo Anahuacali, antiguo Colegio de San Ildefonso Museo Amparo Puebla Marco Monterrey Canberra University Museum, Museo Carrillo Hill y La Recoleta en Buenos Aires. Su obra parte de importantes colecciones como la British Museum, entre otros, FEMSA, Museo del Barrio, Nueva York, Museo de Arte Moderno en México, Michigan State University, entre otros. Ha tenido, destacamos, los siguientes premios, eh, entre todos los que ha conseguido a lo largo de su carrera: Premio Oric Art Newly. En Francia, gran premio de adquisición en la modalidad de instalación en la segunda bienal de Monterrey, Museo de Monterrey. El primer premio en la bienal del Cairo en el 2006. Y el premio Milisme, no, no lo he pronunciado correctamente, pero en artes plásticas en el 2018. Sin más, doctora Jensen, le damos la palabra. Muchas gracias, Maricia. Es un gusto estar aquí y participar con ustedes. Este, yo pensaba hablar un poco sobre los diferentes proyectos que he estado relacionando y este, realizando y la manera en que los he abordado. Este, bueno, mi nombre es Itandewi Jansen, como mencionaban, y este, Itandewi porque mi madre es mixteca y Jansen porque mi padre es holandés. Entonces, yo nací en Oaxaca, pero a muy temprana edad, cuando tenía unos cinco años, mis padres se mudaron a Holanda y... Crecí mayoritariamente ahí, aunque mi padre, por ser arqueólogo, regresaba regularmente a México y entonces visitábamos a, a, a la familia. Y cuando inicié a hacer cine, este, intuitivamente eh, volví a, a la comunidad de mi madre empecé a hacer cine más que nada con mis primas y mis primos en este en la comunidad como un tipo de juego y poco a poco me surgieron ciertas este, preocupaciones y cierto interés este al, al trabajar en, en cortometrajes y en películas digamos que, que hacíamos juntos como que me empecé a percatar de Cómo había una constante este, discriminación a la lengua mixteca, la lengua que hablaba mi madre, cómo en las escuelas a mis primos y a mis primas les prohibían hablar este, su lengua, su lengua materna. Y este, de allí poco a poco surgió un, un interés de buscar cómo dar espacio a, a la lengua de mi madre y a este, la cultura de mi madre en historias en el cine. Y la primera película que realicé fue mucho una película que realicé con ella. Es una película que mi madre y yo hicimos juntas y el, la película se llama El rebozo de mi madre. Es un documental de 60 minutos que es realmente un viaje, un retorno a la comunidad donde hablo con este, mi abuela tíos, este, primos de mi madre y diferentes personas en la comunidad buscando este, cuál es mi relación a la comunidad, cuál es este, la pertenencia que yo podría tener en esta comunidad en la que no crecí, pero que no quita que había una relación y un gran afecto y este, un sentido de identidad también. Entonces yo diría que por allí iniciaron este, ciertas búsquedas y ciertas preocupaciones que han estado presentes en todas las películas que he realizado este, después. Entonces, tanto la búsqueda de... Combinar ficción con documental, porque bien o mal, algunas escenas en esta película las escenificamos, pero también la búsqueda de tener una presencia de la lengua mixteca, de trabajar con este, comunidades mixtecas, de este, una preocupación por el futuro de la, de la comunidad. Todo eso inició con esta película que realicé este, en colaboración con mi madre y con familiares, más que nada. Es una película que es más que nada una película de familia en el sentido de que era una búsqueda de retratar la comunidad a través de charlas con este, familiares la película está disponible en Vimeo este libremente y si tienen gusto de verla pues ahí está um, estas preocupaciones después más recientemente las estuve plasmando en un largometraje que se llama tiempo de lluvia y, y esto fue un una colaboración con el este, guionista y productor armando Bautista, él había dejado su comunidad también de niño y este tenía esta esta preocupación o interés de realizar una película en que se narraba lo que sucede cuando uno está obligado a, a dejar la comunidad de, a una edad temprana y las razones por las cuales él dejó su comunidad eran muy distintas a la mía. En mi caso, era pues una decisión personal de mis padres de aceptar, mi, mi padre aceptó un trabajo en los Países Bajos, pero en su caso eran más bien económicos y también este, porque no había infraestructura en las comunidades en, cuando él era pequeño, no había la posibilidad de ir a la secundaria y por lo tanto sus hermanos mayores decidieron llevarlo a la Ciudad de México. Este, para hacer la, la secundaria allí. Y lo que nos percatamos ambos es que esto en realidad es algo constante, ¿no? En charlas con amigos y familiares nos dimos cuenta que era algo recurrente, que ya sea por razones económicas o por razones de que alguna persona tenía que ir al hospital o tenía que ir a la escuela servicios que no estaban y hasta ahora casi no están disponibles en comunidades rurales alejadas, este, tuvieron que migrar generalmente a centros urbanos. Entonces, pensamos que era importante hacer una película sobre esta migración del campo a los centros urbanos, que no es exactamente por voluntad, sino es por la falta, la carencia. De infraestructura en las comunidades y la mera verdad cuando están la, si la infraestructura está allí muchas veces es hostil es racista es este no a fuerzas um, con apego hacia la comunidad. Muchas veces los servicios vienen de fuera. Los maestros no son de la comunidad. Este, muchas veces no permiten hablar la lengua, incluso en escuelas que son supuestamente bilingües, yo he visto dichos en la entrada donde dice aquí solo se habla español. Y este, a pesar de que eso en los últimos años está mejorando, sigue siendo un problema que se tiene que, que abordar. Entonces, nuestra idea era que era importante hacer una, una película dramatizada desde la perspectiva de un niño que está a punto de dejar su comunidad. Entonces, eso es lo que hicimos. Tiempo de lluvia es, una, es un drama familiar que esté narrado desde la perspectiva de una abuela y un niño que viven juntos en una comunidad, pero que este... En algún momento la madre, que ya está en la Ciudad de México, decide que se lo quiere llevar a vivir con ella en la ciudad. Que son este? obviamente decisiones difíciles y, y complicadas, pero que también nos llevan a pensar qué sucede, por ejemplo, con la lengua, qué sucede con la herencia cultural de una comunidad si sí, se ve obligada a fragmentarse de esa manera. Y yo creo que eso es algo que ha estado sucediendo y sigue sucediendo en las comunidades este, indígenas en México. Y de alguna manera yo misma este, soy producto de, este, de esa realidad. Mi madre también de joven, por razones similares, tuvo que ir a la Ciudad de México. Entonces, esa es una, una historia que para nosotros era importante narrar. Y este, la película estará, está disponible en Filmin Latino y este, hay un tráiler en Vimeo si, si tienen interés en, en verla. El proyecto más reciente en que he trabajado es una preocupación un poco más amplia, no solamente por la comunidad, sino por el futuro en general de, de los jóvenes o de los niños, en el sentido de que, eh, pues, Toda la información actual nos dice que estamos pasando por una crisis este, medioambiental, por un cambio climático que va a este, tener efectos y repercusiones para todos. Y sin embargo, parece ser que no logramos encontrar la manera de, de abordarlo. Entonces, para nosotros, para mí era importante hacer una, una película que reflexiona acerca de estos cambios este, en el paisaje. Este, con la pregunta qué va a suceder en el futuro, cuál es el paisaje, cuál es la realidad que dejamos a, a los niños. Es una historia experimental, es este, narrativa, pero a la vez experimental, en que un niño este, fantasea sobre su futuro, mientras que un hombre adulto recuerda su niñez, y estas dos realidades se entrelazan. Este, tiene un texto en mixteco que reflexiona sobre las enseñanzas de cómo cuidar al campo y cómo cuidar la tierra que el hombre mayor recibió de sus padres y está combinada con imágenes del niño que este, observa el paisaje alrededor de sí con esta pregunta, con, con la idea de, de lograr esta pregunta en el público, ¿no? De, de qué manera estamos en la actualidad cuidando nuestro entorno, nuestro medio ambiente, el paisaje natural este, y el campo, este, justamente. Entonces creo que en mi trabajo siempre ha habido una búsqueda de, este, de regresar al, al paisaje de la mixteca y de buscar este, cómo representarlo. Este, tanto la comunidad, pero también el paisaje natural que creo que las este, comunidades han siempre cuidado de cierta manera, pero en el ámbito urbano se nos ha estado olvidando cómo, este, cómo cuidarlo. Hay un video que espero que Maricia quiera compartir. Por supuesto, honesta. justo eso le iba a comentar. Gracias. Adel adelante, sin, bueno, lo comparto y regresamos para que nos dé. De... Un cierre eh, de esta primera parte de la conversación. Gracias. Adelante, doctora. Sí, entonces, para concluir, creo que son temas que este, yo he estado abordando y que iniciaron por una búsqueda personal, pero al este, ver el trabajo de colegas en, este, en México, pero también en Latinoamérica, se nota que en el cine realizado por realizadores indígenas hay muchas preocupaciones en común, ¿no? Generalmente por... Este, la comunidad por este, la lengua y mantener la lengua, este, cómo se puede lograr mantener la lengua viva en un contexto donde este, pues se ha estado perdiendo, y últimamente también por el paisaje natural, por el medio ambiente este, que podemos hacer para cuidarlo y que futuras generaciones este, puedan aún tener incluso una forma de subsistencia, así como están en la actualidad las cosas. Muchas gracias, doctora. Interesante intersección entre los lenguajes, la transferencia de saberes y saberes no nada más eh, ancestrales, sino también naturales, conectados a toda esta cosmovisión y comprensión del mundo a partir del desarrollo de justo de de una lengua dentro de otra lengua, que es el lenguaje cinematográfico. Maestra Betsabe Romero, bienvenida. Muchísimas gracias. Voy a compartir a continuación la serie de imágenes que curó y seleccionó la, la maestra para esta presentación. Gracias. Esa es la última. Qué pena. Bueno, en, en, iniciamos, quise, escogí esta, esta imagen porque es el Ayatecar, es el primer vehículo que interviene, la primera instalación en espacio público, es una instalación que estuvo en la Bienal Insight que se llevaba a cabo entre Tijuana y San Diego. Y eh, es un Ford Victoria 55, ¿no? un, una, un carro que tiene un nombre femenino. Está cubierto por un, una tela pintada al óleo, 20 metros cuadrados, eh, como, como las vírgenes de Guadalupe, de, populares especialmente del siglo XIX. Y eh, es, es una pieza que marca mucho eh, mi carrera porque eh, siempre tuve inquietud de trabajar. Eh, no solamente en espacio público, sino también trabajar eh, de una forma participativa con el público, buscar otros públicos. Eh, me parecía muy restringido el modo de comunicación. Yo estudié comunicación y siempre traté de, de buscar alternativas a, a la publicidad, eh, criticándola este, a los medios masivos y, y, su, y el tipo de, busca, de comunicación que buscan. Entonces, eh, en el arte... La, mi problema era como como este trabajo tan solitario tan individualista en el que uno se mete y el y todo lo que significa también el circuito del arte contemporáneo eh, en relación a, a los públicos más privilegiados que a los que atiende el mercado del arte desde luego entonces el ayatecar fue esta pieza en la que eh, empecé a tra trabajar el tema de migración y ahí se ve no fue en, en 1997 en, en 97 todavía eh, bueno se, se había hecho este muro con eh, los caminos que se hicieron en la guerra de Irak y era un comentario irónico no y de, de que pues que la situación política de los migrantes en, en ese momento eh, Parecía como que la, yo me sentía totalmente impotente para pro, proponer ni siquiera una solución en donde yo sentía que ambos países tenían, eh, estaban coludidos para que las cosas no mejoraran realmente para los migrantes del sur. Y, y bueno, pues por eso la situación no solamente no mejoró desde 97 para acá sino empeoró la el muro se ha multiplicado ha electrificado tecnificado eh, la migra o se ha también multiplicado y vuelto cada vez más eh, terrible no hacia los migrantes en general eh, y las fronteras se han multiplicado de una manera eh, real y simbólica hacia el sur eh, de muchas maneras no eh, mi, el comentario es que este carro se llama el Ayatecar, eh, porque mi única posible eh, aspiración era... Eh, solamente una, una aparición podía a lo mejor eh, lograr algo. Entonces yo le puse como en la leyenda de, de la Virgen de Guadalupe, eh, diez mil rosas a la Virgen, a ver si un carro muy lindo, a ver si le gustaría para ayudarnos. Y bueno, no como, como podemos imaginarnos, no se apareció, ¿verdad? Pero eh, sí fue un, un vehículo que generó una, una relación eh, Interesante con la comunidad que vivía allí, al adititito de la barda, eh, con la que trabajé desde, eh, desde que hice el proyecto para ver qué tanto lo aceptaban, de qué manera ellos lo entendían, eh, cómo eh, podríamos en, escoger el, el lugar idóneo en, en todo este, en la colonia Libertad, que además es, era la colonia más antigua en resistencias culturales. Y de hecho fueron ellos los que me ayudaron a encontrar el, el lugar desde donde más podían. Eh, pues verlo y, y cuidarlo de cierta manera el compromiso fue que al final de la Bienal yo regresaría y ellos me ayudarían a quitarlo actualmente es parte de una colección en Suiza y este pero durante la Bienal fue muy lindo que yo no solo eh, la Bienal pensaba que ahí lo iban a vandalizar que la misma comunidad estaba acostumbrada a, a desmantelar los carros que vendían piezas y todo lo contrario yo al, al, al revés pensé que lo mejor era dejarles las llaves a ellos y que este, pues ellos lo explicaran, que ellos entendían eh, lo entendían como que ellos mismos eran un vehículo de, de cultura y de muchas cosas que llegaba hasta la frontera con, con un, un deseo de, de, de cambiar de vida, de forzados por la economía, por la pobreza, por la violencia, eh, llegar a una vida mejor y que muchas veces eran regresados como este carro que está como regresado del otro lado, con todas sus flores, con todas sus manos, con toda su fe y con todas las, las ganas de, de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, este es el Ayatecar, y a partir de ahí yo seguí trabajando el tema de, de frontera, migración, empecé a trabajar con comunidades migrantes de un lado y del otro, y también, eh, pues, tenía su lado de género, porque a partir de ahí... Eh, pues eh, me metí en este tema de los autos, que como tradicionalmente sabemos está asociado más a los hombres, ¿no? Hasta en Baudrillard dice que la casa es lo sedentario, es la mujer, el auto es lo que se mueve y lo que va, va y viene y es lo masculino. Entonces, eh, pues yo decía también, por qué si la cocina se asocia a las mujeres, los chefs más conocidos en cantidad son los hombres, porque en, en, en el, hasta incluso en la estética, los, los peinadores más famosos son hombres. Entonces, de pronto dije: Pues vamos a hacer autos, y a partir de también el tema de, de la movilidad, hablaremos del auto desde el otro lado, desde, desde un lado eh, en donde también puede retomar connotaciones muy importantes en relación a la memoria y a, 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 a la historia de los objetos eh, como con una cuestión femenina también. ¿Podemos ver la que sigue? Bueno, ¿podríamos cambiar de imagen? Eh, eh, bueno, con este mismo tema de, de, de lo femenino y lo masculino, esta es una pieza eh, que estuvo en el carrillo Gil. Y, eh, y ahí eh, pues es un manto que cubre, un manto maternal, pero a veces sobreprotector que cubre la obra, a veces de, de la obra de arte que se muestra en los museos, en los espacios de, de exposición y que eh, a, al... Al querer darle este sentido de sobreprotección, no dejan que el público realmente se acerque ni al objeto ni a su discurso, ¿no? Y yo creo que eso me, 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 me recordaba como a estos niños que los traen tan tapados y que uno, uno pregunta, ¿Y, y a ver, enséñame al niño y, y ni siquiera logramos verlo de tanto cobijita que le ponen, ¿no? Pero en esta foto en específico, ya fuera del museo, trans, trasladando a otro contexto la pieza, es, eh, tiene una chambrita este bocho en, y, y mi abuelita cómplice siempre mía de mis, de mis travesuras, este me estaba estaba como tejiendo, eh, tejiendo este largo largo eh, eh, tejido, tejido que cubre el carro. Eh, simbolizando un poco el cordón umbilical, ¿no? En culturas donde a veces eh, el machismo es enorme, pero hay también eh, un, una relación a veces muy patológica eh, en, en relación a los, al cordón umbilical materno, ¿no? La que sigue. ¿Podrían cambiar de imagen, por favor? Este, nos vamos a ir un poco más rápido porque si no, no voy a llegar. Ah, este, al, al, al tema que quería hablar de la, de la comunidad de mujeres este, este es su, también tema de migración de todos lo, los autos los vehículos, cómo nos movemos pero enraizados y, y llevando todo en eh, todos nuestros ancestros, nuestra historia como que somos una, culturas que nos cuesta y nos duele movernos también la que sigue luego he, he estado trabajando tradiciones que este, hablan como eh, el arte popular que yo también trato de visibilizar y dignificar porque a veces me, me duele cómo eh, se, des, se desaparecen los eh, el trabajo porque no se les apoya en sus talleres en sus, en, en sus trabajos eh, y como este este el arte popular mexicano tiene esa gran eh, como eh, pues un gran valor eh, porque es parte de, de tradiciones que están vivas, de tradiciones que, que calendarizan nuestros años, que responden a, a, a un modo de, de, de relacionarse en la comunidad, al tejido social que los enarbola y los, tiene, los sostiene. ¿no? Este es un altar de dolores donde lo dediqué a las madres de. de de, chicos desapareci de hombres y mujeres desaparecidas por la guerra del narco y por los feminicidios. Entonces, el altar de dolores, de, to de todas maneras, eh, y con una mezcla muy ecléctica con, lo con las culturas indígenas, eh, trataba de hablar del dolor de la madre que pierde un hijo eh, en relación a cómo es un dolor que, que hay que acompañar porque siempre se sublima, porque la madre siempre sigue adelante con su... Con su, con su vocación de, de sostener eh, la moral y la historia de las familias. La que sigue. La que sigue. Esa es la parte del mismo de la misma, este, de, de la misma instalación. Esta es eh, una de las grandes instalaciones que también hice de Día de Muertos para Migrantes en el British Museum, donde, donde siempre me doy cuenta que es, una, eh, es un dispositivo cultural vivo, activo, que, que permite trabajar con un tema que es tabú en muchos otros países, como es la muerte, y que eh, genera eh, una exper experiencia lúdica, participativa eh, y muy catártica en relación a, a la, al, al acompañamiento de duelos que en esta época son tan importantes y tan fuertes, ¿no? Entonces, eh, bueno, esto fue allí. Y trabajé con diferentes técnicas, pero sigamos adelante. La que sigue, la que sigue. Esto fue en el Zócalo y también, eh, pues es muy, muy, eh, si regresan a la del Zócalo, nada más para decir que es una de las más grandes. Eh, instalaciones que he hecho y que en cada trajinera hablaba de una razón por la que murieron muchas personas en el, en el año que se hizo en 2016 y que hubo un gran respeto hacia todos los objetos que formaron parte de cada trajinera eh, y siempre lo digo porque... Eh, Nadie me podía ofrecer seguridad para que esto en los días que estuvo ahí eh, se mantuviera eh, a salvo. Y después de los cinco días que estuvo ahí con esa cantidad de gente, nadie se llevó ni un objeto ni maltrató nada, porque sí hay, eh, pues se genera una, son tradiciones que generan un, una comunicación realmente muy especial. La que sigue. Bueno, todas estas fotos que siguen eh, son de una, un, un proyecto que terminé en 2019 durante año y medio este, con alumnas de York University en Toronto y una comunidad indígena de Misosogos, que son uno de los grupos indígenas eh, más importantes en, en la zona de Ontario. Este, hicimos varias piezas que formaron parte de la exposición. Esta es una, que fueron flautas, eh, que, que venían de la, la que sigue, que venían de eh, la tradición de muchos pueblos indígenas de toda América, en donde eh, los indígenas tallan este, las cabezas de, los, de las aves que, que viven cercanas para llamarlas y, eh, y, y hacer, eh, o también obviamente... Eh, tienen esta tradición musical muy fuerte. ¿La que sigue? Lo, bueno, lo imp importante de, de toda de, de esta exposición que estaba formada por estas, estas flautas eh, que cambiaban de color cuando las, el público se acercaba más a ellas por el calor. este Entonces se hizo una una relación y una colaboración entre la universidad y la comunidad indígena y yo como invitada también de, de, de otro país. Y eh, a mí me pareció muy interesante que en el, por primera vez, si siguen adelante en las fotos, por favor, este, la comunidad indígena no solamente era el tema, ni, no solamente era... Eh, Íbamos a verla a la comunidad para hablar de, de las piezas, sino que ellos mismos eh, participaron y nos enseñaron. Eh, aquí están eh, los dos jefes, eh, mis sosogos enseñándonos a hacer unos tambores rituales eh, con la piel eh, del reno, y eh, que no solamente es el material, sino eh, cada, cada paso con el que se atan, el modo en que se atan. Este, que no se corte en ningún momento al final se hace un nudo como si fuera un cordón umbilical precisamente y es se transforma en este instrumento de percusión que es, que es un, 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 un instrumento también orgánico que, que late que que es, también se vuelve un vientre, se vuelve un corazón que tiene, que tiene un ritmo, ¿no? Y, eh, y pues hicimos estos tambores rituales que metí, metí en estas llantas de, de tractor, que recuerdan un, también pues, la tierra, lo que ellos se dedican normalmente, y sobre estos eh, tambores eh, yo... Eh, proyectaba videos con gestos muy primigenios eh, eh, con man, las manos manos que acarician un bebé que, que manos que, que limpian las manos de un herido ma, o el cuerpo de un herido manos que, que, que acarician un enfermo eh, y eso esos eran los, los videos que estaban alrededor y al final este esto me, me lo pidieron para su lugar eh, ritual más importante como una donación y creo que eso cerró el ciclo de, de este modo de, de, de trabajar con ellos, que al final la obra se quede en su misma comunidad como parte de sus propias tradiciones y que fue eh, realizada con ellos. Eh, por último viene la, la, la pieza que acabo de terminar para Expo, que es eh, que me bueno tuve el honor de ser invitada para proponer algo para Expo Dubai para intervenir la fachada del edificio y en una exposición que eh, eh, hoy por hoy pues marca las últimas tecnologías eh, y, y lo más adelantado para construir, eh, los grandes arquitectos hicieron su, obras realmente muy, muy tecnologizadas eh, y con tan poco presupuesto para hacerlo, eh, yo pensé que lo que me gustaría... Eh, ya que era una mujer y, y iba a representar el arte contemporáneo que la fachada de nuestro país iba a ser el arte eh, yo quería hacer una no iba el eh, compromiso no iba a estar completo si no incorporaba eh, la colaboración de, de una comunidad y esta comunidad pues eh, fue una comunidad de mujeres pues también estuve buscando no solamente una tradición no solamente un material eh, sino una acción, un, un verbo, un, un gesto. Y esa acción para mí era muy importante, era tejer el tejido. El tejido para mí era... Algo que me iba a permitir eh, generar lazos, generar un, un tejido que simbólicamente ofreciera México al mundo desde las manos de las mujeres, de 100 mujeres que me ayudaron a tejer lazos, lazos de color, lazos de, eh, de afecto para el mundo, ¿no? Y de esperanza, porque creo que también es algo que, que en un momento en que se vuelve a abrir el mundo para muchas cosas, eh, pues ojalá que también eso signifique una algo mejor para la lucha que estamos teniendo tan fuerte las mujeres de méxico las mujeres del mundo árabe eh, las mujeres del mundo no y creo que un mensaje de las mujeres en, en, en dubai era fundamental y al final fue es el único pabellón de 192 países que está hecho a mano es el único eh, que, que no es estamos teniendo al, algún conflicto con la transmisión de esta de esta charla, maestra Betsy, ¿nos escucha? ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Sí, ya. Ya la escuchamos, muy bien. Por ahí tuvimos un friseo. No Se cortó, nada. ¿verdad? Se cortó. Sí. ¿Quieres que repita algo? ¿Dónde me quedé? Esto. Bueno, la verdad que me encantó esta parte. Incluso estaba tomando una nota donde nos menciona: es el único pabellón hecho a mano. Sí, es el único pabellón hecho a mano, hecho por mujeres. Eh, finalmente había como una intención de que hubiera un pabellón de mujeres, pero eh, se lo dieron a Cartier eh, o a una marca francesa, no, creo que sí fue Cartier, y lo utilizó para vender joyas a las a grandes millonarias que, que a veces no tenían gran. Eh, no sé, una cosa un poco a, hasta cierto punto triste por la oportunidad que eso significa a nivel internacional. Entonces, eh, a, eh, de hecho, ahí en, eh, al, en a, a partir de este trabajo, me invitaron a una conferencia eh, eh, con una fundación de artistas mujeres ahí en Dubái, en la que participé, eh, justo por, por esta inquietud acerca de cuál es el rol y cuál es la participación de las mujeres en esta expo. Y eh, fue muy interesante eh, encontrarme con artistas iraníes de Kuwait, de, de Abu Dhabi, de otros, de otros Emiratos, y eh, ver cómo. Eh, a pesar de, la, de los grandes problemas que existen actualmente y de, de cómo la violencia no está para nada eh, en, en controlada, al contrario, aumentó tanto con la pandemia en, en muchos países. Eh, eh, de alguna manera, en esta parte de los Emiratos hay una actitud que está tratando de incorporar, por lo menos en, en Dubái, el trabajo de, de las mujeres, y creo que en este sentido el Pabellón de México y este trabajo de, de tejidos, de lazos para el mundo desde, la, desde, desde, de, desde las tejedoras, eh, pues dio un primer paso o uno de los pasos importantes. Estas, estos tejidos son de rafia, eh, de, que, con, de, que es de plástico reciclado y tienen impresas una, unas flores, cuincunces, eh, que es un símbolo eh, prehispánico que eh, es común en varias culturas hispánicas e indígenas eh, se gusta mucho también eh, como pattern como como diseño en muchos tejidos hasta y en, también en cerámica hasta la, hasta la fecha eh, muchas culturas indígenas lo uso lo usan y es un poco como el ombligo del mundo es esta flor de cuatro pétalos con un centro que son los puntos cardinales son los cinco elementos son es, es esta flor que se encuentra entre la tierra, las raíces y el cosmos, ¿no? La flor que, que siempre mira hacia el cielo, que mira hacia, sí, hacia arriba y que surge de, del cultivo, surge del, del cultivo del hombre, del, el, del trabajo del hombre en la tierra y, y de esa armonía que el hombre tiene que tener con la tierra y sus frutos, ¿no? Y yo creo que en eso, por eso, en eso también coincido. Este, con, con la idea de que los, la, las culturas indígenas siempre han respetado mucho y, y han eh, guardado mucho la, la armonía con, con, la, con la naturaleza y, y es un momento de recordarlo y de, pues, de, de tenerlo muy claro. ¿no? Gracias. Gracias, maestra. A ambas, gracias por compartirnos. Esta selección de sus obras creativas, que son, tienen carreras prolíferas, y encuentro en esta vasta producción algunas intersecciones entre sus trabajos, pero yo creo que la primordial es la de la migración. La, los que estamos aquí en la sala, de alguna manera, todos hemos migrado, y ustedes tienen unas migraciones totalmente eh, peculiares, si pudiera decirlo así. Tenemos la cosmovisión natural de una cineasta méxico, bueno americana, europea con todas estas, estas sumas de identidades que te puede dar estar entre dos continentes y tenemos también todo el trabajo de, de, de la maestra Betsabe Romero vehiculizado entre fronteras técnicas, materiales pero también signos y símbolos que están Yendo más allá de la frontera y más allá del lenguaje técnico y material, eh, no es nada más una carga semiótica, es además una carga generacional, sentimental, espiritual en sus obras. ¿Qué nos puede compartir eh, de esto, eh, doctora Itandewi? Sí, claro que, que la migración está muy presente en, en, en la mayoría de mis obras, y, y obviamente hay una, una relación personal en el sentido de que yo misma migré de muy pequeña y de allí seguí migrando. ¿no? Ya no vivo actualmente en los Países Bajos, vivo en Edimburgo, en, es una migración más pequeña, pero de todos modos es, es otro país, otro idioma. Pero creo que también hay, este, efectivamente, hay un aspecto generacional en el sentido de que en mi familia yo no fui la primera persona en migrar. Mi, mi madre ya había migrado de su comunidad a la Ciudad de México. Y e indagando un poco más, mientras estaba haciendo el documental El Rebozo de mi Madre, me di cuenta que mi abuela ya había migrado al este norte a cortar tomates. Y mi abuelo. Había migrado a los Estados Unidos como bracero. Este, y creo que la migración a veces, especialmente si es en condiciones tan ásperas, y yo creo que noto algo similar en, en las obras que menciona este, la doctora Betsabe, es que hay, hay un elemento de trauma, porque no son migraciones este, completamente voluntarias, son migraciones por necesidad. Y creo que ese trauma en partes intergeneracional, en el sentido de que lo llevamos con nosotros y lo transmitimos sin darnos cuenta. Entonces, yo diría que en ese sentido, como el tema es los 500 años, yo creo que por generaciones han habido elementos traumáticos, no solo por migración, sino por este, colonización, este, opresión, marginación, que aún estamos sanando las heridas de, este, de ese trauma que llevamos por generaciones. Entonces, creo que el elemento intergeneracional allí es un elemento importante que a veces se nos olvida de cómo somos productos de una historia que ha sido altamente conflictiva. Maestra Bechaber. Sí, bueno, yo... Eh con mi trabajo, eh, sí, eh, eh, me he dado cuenta de por sí que, que la, el, el arte y la cultura son muy importantes elementos sanadores de, de este trauma, porque definitivamente la, la migración, es, habla, cuando hablamos de migración no hablamos de, de viaje turístico, de, 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 no sé, de, de un cambio de domicilio, así nomás. Desde luego hablamos de estos movimientos forzados de, de población que, que por... por por diferentes razones eh, se ven forzados nos vemos forzados a cambiar de un lugar a otro y, y como como dice Entendé, es es siempre esto conlleva un trauma lleva un dolor un corte una despedida un duelo muy muy grande y entonces Creo que eh, la cultura que es, eh, es, es un ejemplo de que las, la geografía y sus y fronteras geopolíticas son eh, eh, también son cortes que ha hecho la historia de una manera forzada eh, la, y la cultura la trasciende, la atraviesa y, y nos damos cuenta como de uno y de otro lado eh, del, del, del río Bravo la cultura eh, mexicana se sigue... Eh, fortaleciendo y, y enlazando y, y a veces no damos cuenta de una manera eh, digna de esta relación porque yo creo que lo mexicano existe de un lado y del otro de la frontera en el arte y la cultura y eso eh, yo creo que deberíamos de fomentarlo más porque eh, se hace mucha diferencia entre el arte chicano o el arte me mexicano-americano eh, y, y no hay tantas exposiciones o, o muestras donde del cine, pero especialmente en lo mío, ¿no? en, arte, en arte contemporáneo, eh, no hay una incorporación ni un enlace real de, de, de lo que se produce de uno y de otro lado de la frontera. Y yo creo que es eh, en la cultura y en el arte podríamos encontrar muchas vías y, y conductos para, para sanar eh, esa, eh, esos, esos golpes y esos traumas que, que, que nos hace la, la migración de por sí. Claro, encuentro eh, también la intersección en ambas, que sus obras son una extensión de sus sentidos, de su preparación académica, de esta reflexión que ustedes hacen en técnicas, en materiales, pero que con los símbolos, ya sea el lenguaje eh, o la lengua, regresan, aunque se extienden y también migran en su obra. Regresan, por ejemplo con la flor, se regresa al nido mexicano. Pero un, un film en mixteco nos regresa al lenguaje materno. Es como si ustedes en su producción utilizan el medio, pero mantienen el mensaje que es su identidad latina podría ser. Sí, bueno, además yo creo que la cultura, como digo, es, es, es el único vehículo que florece y florece si se cultiva, creo yo, con raíces profundamente, honestamente, y si se puede a largo plazo. Para mí, por ejemplo, este trabajo con las comunidades, en este caso, estos grandes tejedores que encontré, que encontré en Netzatlan, que incluso ganaron un Guinness eh, cubriendo su pueblo con un manto, con un manto que, que además tiene que ver con la paz en Jalisco, que está tan terrible. Entonces, yo creo que eh, pues es una muestra y, y de, de cómo la colaboración tiene que ser muy seria y el comp compromiso largo si se puede también, ¿no? Entonces eh, eso es lo único que quería decir, pero sí es importante. <laughs> Doctora Itanewi. ¿sí? sí, yo creo que para mí el, el quehacer cinematográfico es una búsqueda de, de crear lazos y en mi caso esos lazos casi siempre han sido con este, con las comunidades mixtecas, con la comunidad de mi madre y con es la comunidad de Armando. Y claro, es en parte por el afecto que yo siento, pero también tiene que ver con la misma migración de que si uno no está en un lugar, uno busca manera de mantener vivos esos lazos y de este, mantener la pertenencia a la comunidad. Entonces, el hacer películas con y para y sobre la comunidad es una manera de, este, de reforzar este, los lazos con esa comunidad. Entonces, sí, yo creo que más que... A fuerzas la palabra identidad, que creo que en mi caso es sumamente complicado, yo no sé exactamente cuál es mi identidad, pero más que nada se trata de una pertenencia a una comunidad. Y por un lado hay la comunidad cinematográfica, todos aquellos con quien uno crea estas películas, y por otro lado hay la comunidad para quien uno hace esas películas. Y son comunidades que se expanden a veces, porque claro que el primer lazo es con la comunidad este, mixteca, pero... Hay muchas otras personas que después terminan viendo esas películas, y entonces uno va ampliando esa comunidad, que es una nueva comunidad, digamos. Totalmente. Hay un lazo de afectividad y, por supuesto, en plural, identidades, comunidades, y un fragmento de ustedes en cada una de ellas, formando además su totalidad diversa, estructurada. Eh, a mí me sorprende además el fenómeno en, en este trabajo que, 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 que realizó eh, Betsabe Romero, cuando pone estos altares y el respeto que tiene la comunidad ante ello. Me recuerda que en México, para los que nos están viendo desde otros países, cuando alguien fallece en el espacio público, se colocan cruces de metal en el espacio público. Y les voy a comentar otra cosa. En, en algunas localidades se sufre porque se roban los metales que ocupan el espacio público para venderlos y para economizarse, pero esas cruces difícilmente las roban. Hay en esta suma de identidades un respeto hacia el honor a los que ya no habitan entre nosotros. Físicamente, corpóreamente. De, desde luego, yo creo que el lugar que tiene nuestra cultura, eh, la muerte y el, la memoria de la vida del que se fue, es, es fundamental. Y este, este ejemplo de los caminos es muy claro: no solo no los quitan, sino vemos muchas veces que están, tienen flores y que, y que siguen siendo visitados, ¿no? Y yo creo que eso. Es fundamental porque todos necesitamos acompañamientos durante, durante nuestros duelos. Y yo durante el COVID y ahorita todavía eh, he estado trabajando mucho. Este, con, con, esta, con, con las tradiciones que tenemos que son recursos afectivos emocionales y culturales que, que generan comunidad porque generan compañía y por eso me, me encanta ese es como lo mencionó hoy de, de, de que esta cuestión de pertenencia y de ser comunidad es es en sí mismo un, un, un proyecto eh, de vida para alguien que hace arte, ¿no? Como en cada obra o en cada colaboración generar comunidad, generar eh, esta eh, esta pertenencia que hace que la gente respete ¿por qué? Porque está realmente incluido y está siendo parte de la misma de la misma obra, ¿no? Sí, se siente conectado. Eh, doctora Itandewi, le envían un saludo desde el sur de Chile. Bueno, dice Ángel Cayumán. Quisiera saludar a Itandegui desde el sur mapuche y preguntarle cómo el cine mixteco y de los pueblos de Oaxaca viene representando este trauma de la migración y cómo lo vamos sorteando. Saludos a Chile. Saludos de regreso al sur de Chile. Angie, ¿cómo estás? Este, sí, yo creo que... En el cine mixteco, pero seguramente en el cine de, del continente este, de indígena de haber muchas ocasiones en que el trauma de la migración está muy presente, porque creo que para hacer cine uno generalmente de verdad, no siempre, pero muchas veces uno termina migrando a la ciudad, ¿no? Y a veces uno regresa a la comunidad, a veces como en mi caso son lazos en que uno va y viene pero muchas veces el cineasta ya habrá pasado por algún, algún momento, algún tipo de migración. Entonces, por mucho de que sigan existiendo los lazos y siga habiendo un retorno. Entonces, por ejemplo, en el cine mixteco está el trabajo de Nicolás Rojas Sánchez y muchas de sus este, películas tratan también sobre la migración. Tiene un corto bellísimo que se llama Música para después de dormir, que trata sobre cómo lograr volver a, a la comunidad después de la muerte. Entonces, ahí es un, una conexión con lo que mencionaba este, Betsar. Y eh, hay la obra de Ángeles Cruz, que muchas de sus trabajos también, por ejemplo, este, La Carta, que es un cortometraje muy bello, a, ambos ganaron premios, tanto Nicolás Rojas como Ángeles Cruz. También trata de migración, pero ya desde una perspectiva diferente de, de la comunidad queer, de hasta qué punto es aceptado este, una identidad este, lésbica o queer en, en las comunidades. Y honestamente, eso es muy complejo. Entonces, dentro de estas comunidades marginadas, siempre hay otros grupos marginados, ¿no? No hay que olvidar que las márgenes siempre tienen sus propias márgenes. También eso es una búsqueda de movimiento, en parte. Y, este, y creo que su trabajo en este ese sentido es muy importante porque Ángeles Cruz ha hecho todos sus trabajos acerca de las márgenes dentro de las mismas comunidades y este es un trabajo por lo mismo muy impactante. Pero estoy segura que Angie conoce esos trabajos. Gracias. Sí, eh, tenemos... Dos minutos para cada una para concluir y agradecer en esta sección de preguntas y respuestas. Yo vía personal, bueno, algunos mensajes de WhatsApp estoy recibiendo. Felicitaciones para nuestras ponentes. Estamos muy agradecidos por el tiempo que nos han prestado hoy, por compartir con nosotros sus, sus futuros proyectos. Si tienen algún proyecto al que quieran invitarnos o que nos quieran compartir para cerrar esta serie. Increíble, de verdad yo la he disfrutado con, con el alma, con el corazón y con todos los sentidos. Comenzamos con la doctora Betsy Romero. No soy doctora, ¿eh? soy maestra, no, además soy doctorante, pero bueno. Doctorante. Este, mm -hmm. eh, <laughs> eh, pues yo agradezco muchísimo la invitación. Me parece que el ámbito académico ha sido para mí también un refugio interesante de muchos de mis proyectos porque es en el ámbito académico donde he podido también entablar relaciones con comunidades y con temas de una manera más profunda y más a largo plazo y así tener seguimiento también de los trabajos que hago, no solamente durante las exposiciones. Así que bueno. Eh, los invito también a, ay no sé, ya se fue creo la, la imagen, pero me fui, ¿verdad? ¿Se fue? Bueno, voy a tener no. una voy a tener una instalación de Día de Muertos que este año pensé que no, no iba a hacer nada. Estamos a, realmente al, a un último minuto armándola para la delegación Coyoacán por si quieren pasar, si por ahí andan en México. Gracias. Claro que sí, ahí vamos a estar. Muchísimas gracias. Un honor haber estado en esta aula. Doctora Jensen, ¿con qué cerramos? Fue un gusto platicar con ustedes y me gustó mucho ver los trabajos este, de la maestra Romero. Me, me encantó y voy a tratar de... De encontrar más trabajos si están disponibles en, en internet algunos, este, claro, lo del performance hay que verlo en vivo, pero no siempre, por lo mismo de las distancias, no siempre es posible. Y en cuanto a mis propios trabajos, pues El tiempo y el caracol, ducha que vieron el trailer, está disponible en filming latino, pero también se estará presentando en Canadá en línea por este, el Festival Imaginative, que es un festival de cine indígena de todo el mundo. Y en noviembre se estará este, presentando en línea, disponible en todo el mundo, en el este, Festival Climate Crisis, el Cl Climate Crisis Film Festival. Entonces, si no están en México, porque ahí se puede ver en Filmin Latino, este, lo podrían ver en uno de estos otros festivales donde estará eh, disponible próximamente. Que están agradeciendo por esta charla en, aquí en nuestro comentario de chat. Um, doctora Jensen, ¿tiene a futuro un, un film eh, muy ambicioso? ¿Le gustaría también para cerrar comentarnos una, una sinopsis general de este ambicioso proyecto? En este momento estoy redactando un... Este, estoy escribiendo un guión para un largometraje situado en el ciclo 12 en la región mixteca... La idea es que sea completamente hablado en mixteco y lo va a dirigir el director Nicolás Rojas Sánchez, este y lo va a producir Armando Bautista y en este momento se estará presentando el proyecto en el Festival de los Cabos, no la película terminada porque apenas estamos buscando financiamiento, pero el proyecto se va a presentar allí, este para lograr colaboraciones y trata de una joven que está buscando averiguar la muerte de su padre a base de un fragmento de códice. Entonces, es una, una historia que narra un poco lo que es este, la búsqueda por comprender los códices en la actualidad. Es, es unir partes de información que están dispersas y que son pocas este, para averiguar lo que sucedió en el pasado. Pues muchísimas gracias. Gracias también a todos los que se conectaron en este estado de chat. Hay quienes nos comentan que recuerdan muy bien el trabajo de la maestra en Reynosa, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Qué bueno que esté su comunidad aquí conectada apoyándole. Hay muchísima emoción por ahí dicen, ah, uh, queremos ver ese trabajo basado en códices mixtecos. Yo creo que todo México. Eh, está a la expectativa del mismo les deseamos muchísimo éxito estamos aquí para apoyarles para servirles gracias Americas Research Network y a la Lab Jenkins Graduate School damos por terminada esta emisión muchas gracias buenas tardes gracias a todos Buenos días. Felicidades. Gracias, felicidades gracias muchas gracias mucho gusto gracias mucho gusto igualmente gracias. felicidades gracias Sandra Orozco de la Jenkins gracias. Graduate School sin ella no se hace posible este webinar. Gracias.